Este es un vivero. Después se agregó lombricultura porque ya teníamos el abono propio para darle agilidad a la reproducción de plantas. Esto cuando yo tenía preparado para cuando empecé con el lombricario, el cereal que traía de los silos para echárselo a las lombrices. Mira qué parva de cereal. Trabajo muchas horas. Y todos los días me trae a la una el otro muchacho ahora. Tengo que cuidarme por el frío, si no en el verano vengo en la mañana temprano. Mira, yo leí en un boletín del INTA de Bordenave que había unos cursos intensivos de lombricultura en el INTA. Y entonces yo para asesorarme mejor en el trabajo de esto, me fui al INTA, porque el INTA ya lo tenía más en otro ciclo de enseñanza. Y ya sabían a qué se podía hacer, a qué se podía aplicar. En cambio, en Buenos Aires, para los de Buenos Aires, el lombricompuesto lo hacían con lo que tiraban en el supermercado, acelga podrida, cebolla y todo eso. En cambio, ya en el INTA de Anguil, ya lo aplicaban para siembra de cereales. Ya era otro tramo de la película. ¿Y esta de dónde las trajo? Esta es San Martín de los Andes. Traje las semillitas. Pero me costó laburo para conseguirlas. Bueno, y nacieron. ¿Cuántos años tiene esta planta? Y debe estar por los 25 más o menos ahí. ¿Qué va a hacer? Esta es la araucaria cuando era chiquitita. Esa que están, las ves grandes ahora, cuando era chiquita. Bueno, y acá se aplicó, gracias a eso pude vender a una gente que sembró sorgo y maíz y girasol y les anduvo muy bien, pero el proceso es muy lento. Acá en Lebucó les vendía a La Borde, La Borde era uno que era un exalumno de la escuela agraria y tenía conocimiento y me llevaban 500, 600 bolsas de lombricompuesto de 50 centímetros cúbicos y sembraban girasol y sembraban sorgo. Tiene que trabajar de día con el sol. De noche no podían trabajarlo. Y precisan máquinas adecuadas. No había máquinas adecuadas. Máquinas adecuadas había en el Mato Grosso en Brasil, pero para traerlas no se podían pasar, porque allá lo aplican. En Brasil, en el Mato Grosso, toda esa zona, todo lo hacen con lombricompuesto. Todo, nada de agroquímico. El lombricompuesto, como se hace de origen de vegetal y origen animal de todo lo que se tira, para aprovechar los desechos esos orgánicos,
y convertirlos otra vez en abono orgánico para que reproducir plantas. Porque las lombrices le incorporan enzimas de mucho poder al abono, que le da a la planta una germinación y terminación muy importante. Como ser el vernáculo que hay acá, lleva todo el lombricompuesto de acá para incorporarlo a la selva y eso, porque no es conveniente, el agroquímico no anda muy bien para hacer lechuga y hacer acelga, porque quedan residuos en las plantas. Entonces no es aconsejable. No sé qué si tenía. Acá está la foto de la entrada a la tranquera, cuando recién estaba puesto. Y ahí está mi hija mayor y la otra hija, y mi señora. Las tres conocí yo, el cartel era 25 años allá. Cuando estaba el cartel no estaban las plantas, en la foto. Pero como el hombre compuesto es muy costoso hacerlo y no da rédito, entonces la gente hoy en día va a que tenga réditos rápidos, no nos conviene hacer un proceso un año que prepare el abono y después sacarlo y aplicarlo para que otro año proceso. Hoy en día buscan la rapidez del negocio. No hay nada que hacer.